And now we come to another individual award, that for Best Company Director, where we recognize exceptional performance by a company director within the tire retreading and recycling sectors. Our shortlisted nominees were Dario Andreani from Insamar and Sustrend, Chile. Jorge Crespo from Vaculug, United Kingdom. Pascal Klein from Pyrum, Germany. Dmitry Sennichnikov from Shaina, Russia. Sudarshan Varadaraj from LG Rubber, India. And the winner is Dario Andreani. Queremos dar la enhorabuena a Dario por este logro. Dario se incorpora desde Chile. Dario, ¿hasta qué punto cree que este premio ensalza el enfoque global de su negocio y su dedicación en la economía circular? Hola Richard, muchas gracias. Primero que todo me gustaría agradecer a ustedes, a los organizadores, a los sponsors y a toda la gente que está detrás de este evento. También me gustaría agradecer a todas las personas que participaron, que apoyaron, que dieron su voto, que se tomaron el tiempo de leer y estar. Y claro, este premio reivindica un poco algo que nosotros no buscábamos. Nosotros nunca buscamos un premio. Sin embargo, reivindica todo el esfuerzo y todo el trabajo que hemos venido haciendo. Quiero también agradecer a mi equipo y el compromiso que han tenido para conseguir todos los logros que hemos hecho desde que iniciamos esto ya atrás en 2008, cuando por curiosidad mía quise entender cuál era el beneficio medioambiental de un neumático recauchado. Y eso fue el puntapié inicial que dio origen a todo lo demás, al nacimiento de la consultora Sustrend, a nuestro laboratorio, donde descubrimos que teníamos que ver, tener una visión más holística de lo que estábamos haciendo y no solamente analizar el recauchaje, sino que analizar el ciclo de vida completo del producto. Porque analizando el ciclo de vida completo del producto podíamos aportar más y de mejor manera al objetivo de mejorar nuestro medio ambiente. Y fue así como llegamos a descubrir que podíamos transformar el carbon black de las plantas de pirólisis de neumático en grafito. Y eso dio origen a nuestro proyecto de transformar ese grafito en ánodos de grafito para construir baterías de electromovilidad. Por lo tanto, este premio efectivamente viene un poco a reivindicar todos los esfuerzos, tanto mío como de mi equipo, y nos pone muy feliz tener este reconocimiento y nos da más fuerza y motivación para seguir adelante. Quiero además agradecer a toda la gente que nos apoyó y me gustaría dedicar este premio a dos personas que para mí fueron muy importantes en mi carrera profesional, que fueron mis dos mentores principales, mis dos principales mentores. El primero es mi padre, Dario Andreani, que fue quien inició esto todo en 1957 junto a sus hermanos y quien ha sido para mí quien ha mostrado el camino. Y por otro lado, una persona que conocí gracias a haber entrado a esta industria y que es mi gran amigo Harvey Blowski, quien falleció en 2016 y quien me dio mucho apoyo él entendió lo que nosotros hacíamos en Sustrend y entendió lo que queríamos hacer en Arnet, y nos dio mucho apoyo en la formación de ambas cosas. Y quiero dedicarlo a ellos dos que están en el cielo y que los recuerdo con mucho cariño. Así que muchas gracias por este premio y por el reconocimiento que se nos ha dado a mí y a mi equipo. Gracias, Richard.